¡Ay! De no molestar. Yo, no molestar. ¡Niño! ¡Vamos ven a aquí. La atalaya! ¡No, a la atalaya a no! ¡A la atalaya! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Vamos a subir ahí! No, esto es muy alto y muy peligroso. Si suben otros niños, ¿es que tienes miedo? ¡Calla! ¿Mellizos? Mellizas. Son iguales, iguales, iguales. Sobre todo la mayor. ¡Qué tontería! ¡Anda! ¡Mira quién está ahí! ¡Don Juan! ¡Hola! ¿Qué hay, Fermina? ¡Hola, Matías! ¿Cómo va la mili? Regular. ¿No subís? Bueno. Anda, saca los tickets. Vaya, vaya con Fermina. ¿Es verdad que le han tocado las quinielas? Es que no se me nota. Ya lo creo. Qué elegante va. Cuidado, que se va a enfadar Matías. No es celoso. Buena persona este Matías. Demasiado. Así le va. Pues no se ha dejado quitar el destino. ¿Sí? ¿Y pelas muchas guardias? No vea. ¿Cómo se llama tu capitán? Méndez. Méndez, Méndez, Méndez. No te preocupes, yo hablaré con él. No. ¿Sí? ¿Para qué? Sí, Matías, que aquí don Juan ahora tendrá amistades y podrá hacerlo. Claro, claro que sí. Yo creo que me voy a marear. No, no te veremos grande. ¡Matías! ¡Matías! ¿Pero qué haces ahí? ¿Por qué no has subido? ¡Ay, hijo mío, yo qué sé! Carlitos, ¿dónde te has metido? ¡Matías! ¡Está ahí, Carlitos! ¿Qué? ¡Que si está el niño! ¡Sí, aquí está! ¡Pues vigílale! ¡Que no se asome! Vaya por Dios. Esperaremos. No hay mal que por bien no venga. Ven, vamos al túnel del amor. No, no, que va a bajar Matías y no me va a encontrar. Antes de que ellos bajen, nosotros ya estamos de vuelta. Además, yo tampoco voy a dejar al niño solo. ¡Que no! ¡Vamos! ¿Quién es ese niño? Mi sobrino. No sabía que tuviera sobrinos. Ni yo. Pero estoy sufriendo por Matías. ¿Se acordará de hablar con su capitán? Sí. Pues el chico es tan corto. Anda, ven, vamos a hacer un viaje inolvidable. Barcelona a vista de pájaro. Se va a enfadar Matías. Olvídate de él. ¿Qué es de su vida? No le hemos vuelto a ver desde que le tocó la quiniela. He estado muy ocupado. Me he comprado un apartamento más bonito. Tengo una cocina. ¿Cómo te gustaría a ti con lo limpia que eres? Mira, podías venir a servir a mi casa. Te pago el doble que doña Gloria. Servir en casa de un hombre solo está muy mal visto. Ah, qué antigua eres. Uy, si se ha puesto el diente. Me favorece, ¿verdad? Será el amor que me hace de ti, muchacha bonita, bonita, muchacha divina. Se ha
han ido. Bueno, no te preocupes, ya aparecerán. Ven, ven, vamos. Estará muy lejos, mujer. Anda, vamos. Sorprenda a sus seres más íntimos con el disfraz de boda. Sorprenda a sus seres más íntimos con el disfraz de boda. La nariz que hace desconocida de Estéfano. Oiga, sorprenda a sus seres más íntimos, señor. Sorprenda a sus seres más íntimos con el disfraz de boda. La nariz que hace desconocida de Estéfano. Oiga. Sorprenda a sus seres más íntimos con el disfraz de boda. La nariz que hace desconocido a Di Estéfano. Oiga, caballero. ¿Una naricita, señor? Vamos al globito. Una nariz. Muy bien. Uy. Uy, tiene vida. ¿Un globito? ¿Un globito, señor? ¿Un globito? Ahora. Hey, sí. Dos. Muy bien. 11 pesetitas. 11 pesetitas. Muchas gracias, señor. Hasta luego, señor. Para ti. Sorprenda a sus seres más íntimos con el disfraz de boda. Hasta luego, caballero. ¿Una foto? Sí. Ya está. ¿Dónde se recoge? Por allá. Dentro de una hora la tendrá usted. Ah, gracias. Vamos para allá. Para allá. Soy el terror de los papas, porque dicen que no soy de fiar. Más hay alguna que otra mamá, de alerta no cesar de sentir. A ti me llaman el mujeriego, por toda siento debilidad. De 20 abriles o cuarentena, que no me quiero la cuenta. ¡Gracias!